¿Qué horas son? No mames, son las 6 de la mañana. Ya cállate, chingadera. Ay, cabrón. Ay, no mames, no sabía que la tenía tan grande. Ah, es el desodorante. Ay, ahora sí. Ha llegado el momento de ponerme a estudiar para ingresar a los estudios superiores. Dícese la universidad. Basta de hacerme pendejo. Tuve todo este mes. Pero bueno, mañana es mi examen. Pero primero, 5 minutos más. No mames, ¿a qué hora son? No mames, ya son las 9, la verga. Ya cállate, chingadera. Mames, me dormí 3 horas. Que me está ganando el sueño. No, no mames, a la verga, ya. Basta de hacerme pendejo. Me tengo que poner a estudiar. No mames, a ver, otro. Qué divertido. No mames, ya estudié. Bueno, ahora sí ya tengo la guía preparada, un cuaderno para hacer apuntes y estos 3 lápices. La computadora abierta con el Facebook abierto por si me llega un mensaje importante. Ah, y un vaso con agua. Ah, pero no mames, ya no tiene agua. Bueno, iré por más agua. Tenis culeros, bueno, va a servir agua. Está bien. Voy ahora sí a ponerme a estudiar. A ver, vamos a checar mi celular. Son las... No mames, es unas 10. ¿A poco me tardé 1 hora sirviéndome agua? No mames. ¿Por qué me es así? No mames. Pero ya, basta de pendejadas. Pondré a resolverme esta guía. A ver, capítulo 1. ¿Cuál es la raíz cuadrada de la leche? No mames, no encuentro mis guaraches acapulqueños con los que puedo estudiar mejor. No mames. Luego ni están aquí, vale verga. Luego con estos tenis culeros que tengo, peor, valgo verga. Solo de pensar que tengo que volver a estudiar. No mames. Diosito, ya llévame. Tres más tres, 9. No mames, estoy bien pendejo. Toño, ¿podemos jugar a las escondidas? No puedo, estoy estudiando. Ándale, por favor. Que no, estoy estudiando. ¡Mamá! Bueno, ya está bien, nada más 5 minutos. Sí. Voy a saber dónde estás, Mateo, siempre te gusta estar en el baño. Ah, estás aquí. No, vale, verga, ¿dónde estarás? Ay, ya sé dónde estarás. Estás en el refri. No, pinche Mateo, ¿por eso me haces jugar? ¿Dónde estará Mateo? Ya te vi, estás atrás del sillón. Ya te encontré a tu hermano. Te toca contar a ti. No, ya me voy. ¿Qué? Ay, Marianita. Estos podríamos ser tú y yo. En una casa, viviendo juntos, muy felices. Pero te ofrecerás, morra. ¿Y si escaneo este dibujo? No mames. Ya sé, se lo voy a mandar en persona. No mames, pendejo, ya concéntrate. Voy en este examen. A huevo, por fin pude encontrar la concentración. Y pude resolver esta parte de la guía. Mañana todos me la van a pelar, voy a sacar todos los aciertos buenos y así Marianita me va a hacer caso y nos vamos a casar. Vale, verga, ¿ahora quién será? Ay, este cabrón, ¿ahora qué querrá este güey? A ver, vamos a responderle. Vale, madre. ¿Qué onda, amiguito? ¿Cómo estás? ¿A qué onda, mejor amigo? ¿Cómo has estado? Bien, güey, ¿qué pedo? Vamos a una fiesta a la casa del Oscar, ¿no? No mames, estoy estudiando, güey. ¿Tú estudiando? No mames, ¿para qué? Mañana tengo un examen, güey, es para la universidad, seré universitario por fin, güey. Tú universitario, no me hagas reír. Ah, no mames, ¿qué, no me crees, culero? Pues no, pero pues ya vamos con el Oscar, no te pinches cierres. ¿Va a ir Susanita? Sí, güey, va a ir su prima Susanita. No mames, a huevo, entonces dame 10 minutos y ahorita te veo allá, ¿va? Cámara, güey, date todo. Cámara, güey, bye. No, güey, voy a ir Susanita, pero vale verme, mi chamarra. No mames, así mi pedo. Ah, no mames, me voy a llevar mi guía para darle una repasada. Ah, güey, porque si no, mañana es mi examen y voy a valer verga.
huevo, la, 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 la. No mames, pero ve Susanita, vale verga, condones, con... Ah, es mi... Aquí debe de haber un... Sí, huevo, huevo, Susanita, agárrate, cabrona. ¡Vámonos! La, 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 la. Pinche Oscar, a ver si llegas rápido, este cabrón, con eso de que siempre llegas tarde. Ay, la verga. Lo bueno es que voy a ver a Susanita y le voy a meter una pinche taxi. ¡Vale, verga! Me traes tus tenis, estos culeros. ¿Cómo no encontré mis guaraches acapulqueños? Mames, no le puedo ganar. No mames, ¿cuál es el pedo? No le entiendo. Vi a tus hermanos o vi tus hermanos. No mames, está bien, cabrón. No le entiendo. Oye, güey, ¿me puedes ayudar en esta pregunta? Espérate, güey, estoy hablando con este cabrón de cosas importantes. Es un azul así como chiclamino, güey. Además, ya fíjate que sí se ve que está como más enojado. Chido, tus hermanos. Güey, neta, ayúdame, güey. Mañana es mi examen. Estamos hablando de cosas importantes, Dragon Ball, güey. Mames. Güey, aparte tu amigo ni siquiera me está poniendo atención, está en su celular. Güey, yo no te pongo atención porque ni siquiera te conozco y además yo no hablo con negros. Güey, ¿ya viste cómo se comporta? ¿Para eso me trajiste esta fiesta? Soy mi amigo, güey. Tampoco soy tu amigo, güey, te acabo de conocer hace poco. Velo. A ver si te gusta, güey, si no regresate a tu pinche zoológico, pinche simio. Pinche simio. Bueno, ¿cuál es tu pedo? Llegué, malditos. ¿Qué pedo, pinche chocorrón? Ah, tú no me digas así, güey. No me digas así. A mí no me vas a decir negro, pendejo. Hijo de tu pinche madre. Pura pérdida de tiempo, vale verga. Pinche fiesta bien culera. Susanita nunca llegó a la pinche fiesta. Nada más cargué a lo pendejo el condón de la CDMX. Vale verga. Bueno, lo importante es que le di la madre al Oscar y por eso estoy aquí. Señorita policía, ¿puedo dar su hora? Son las 5 de la tarde del día domingo. No mames, yo tenía mi examen el día de hoy a las 12 de la tarde. Ni Susanita ni Marianita me van a hacer caso ya. Valgo pa' pura verga. Hey, señorita policía. Se ve guapa el día de hoy. ¿Qué dice si usamos el condón de la CDMX? Ahí se da sola. Chiquita. Thank you very much. 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 Thank you very much.